Hola y bienvenidos, a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí con un nuevo vídeo especial, en este caso con el tema del evento. Os voy a enseñar un par de truquillos para recién salido del horno. Como podéis ver, tenemos 3 misiones y tenemos aquí varias recompensas diarias que parece que nos van a dar por completar 360 protogemas, que no está nada mal. Así que os vamos a explicar. Vamos a hacer el primero, el envío este express. Para ello hablamos con Sara. Me he colado, adiós. Vale. Y ahora vamos a hablar acto seguido con Sara, ¿vale? Vamos aquí a decirle que sí, que cogemos el encargo. Aquí está todo esto, muy bien, nos lo explica. Y nos dice que tenemos que entrenarlo cerca del punto este de tormentas, ¿vale? Vale, entregar. Vamos al mapa. Y vamos a viajar al punto portatormentas, este de aquí, ¿no es? Vale. Vamos a ver si esto nos sale bien y demás. No sé, me han comentado mucha gente que era imposible llegar desde Mondstadt sin poder correr y tal, pero claro, el tema es que tenemos que poder usar el teletransportador, porque si no es donde se nos hace imposible por sí completar el evento. Aún así, lo que digo, ahora como podéis ver ya está aquí contando el tiempo. No me sale actualizar la misión porque se me ha bugueado como siempre. Esto se buguea más que otra cosa. Vamos allá. Muy bien. Y ahora pues básicamente hay que ir allí, ¿vale? Como podéis ver, no podemos correr, así que lo que tenemos que hacer es ir cayendo con cuidado para que no se nos fastidie aquí el planazo. Cuidado con los enemigos, nos la pueden liar bastante también, importante. Él está allí arriba en la parte más alta de la montaña Montatormentas, así que nosotros lo que vamos a hacer es ir por aquí y... Vale. Y bordear. De tiempo, aún así, como vais a ver, vamos a ir un poquito justos, pero es lo que digo, esto está pensado para que realmente cueste lo suyo y sepamos un poco quizás buscar atajos y demás. Cuidado aquí con los arqueros, que siempre los pueden fastidiar bastante. Ahí está, los esquivamos muy bien. Madre mía, es que está de lleno en mitad de lo de los Hilichurls. Creo que he empezado por el más complicado, por donde me ha pasado esa flecha, madre mía. Pero bueno, lo hemos conseguido, creo, ¿eh? Vamos bien de tiempo. Y bueno, ya veis, esto es así con todos, ¿vale? Simplemente a lo mejor algunos lleva más de un try, porque lo que digo, hay que ver rápido en qué puntos se encuentran del mapa. Y entonces teletransportarnos. Vamos a hablar con él. Y aquí estaría completado el primero de estos encargos. Aquí está. Muy bien. Y bueno, de esto obviamente no creo que tenga que hacer vídeo diario, porque no es como lo del vuelo, que realmente yo creo que son bastante sencillos. Pero con que veáis un poco de los truquitos como el que os he enseñado, el teletransporte y tal, no os volveréis loco. Esto lo estoy subiendo, tenía que haber grabado una misión legendaria y sé que me lo vais a decir muchos, pero he visto que teníais mucho problema con esto y digo, voy a echaros una mano así buena. Así que ahora ya tendríamos el primero, por tanto cogemos, venimos a eventos y simplemente aquí disfrutamos, ¿vale? De esto. Venimos aquí y le damos a recompensa diaria. Aquí está todo, tenemos el primero completado, venimos aquí, ¿vale? Y ahora tenemos que ir a la posada de Wangshu. Así que vamos allí y hablaremos con el sonriente amiguito. Y bueno, para ello, ya sabéis, venimos a la posada. A ver un momentito dónde está la posadita. A ver. Aquí está la posada de Wangshu, pues venimos y nos teletransportamos. Ya os digo que es un evento sencillo, no es un evento que os vaya a volver loco, pero como podéis ver sí que hay que entender cosas como que el evento en sí pues tiene su dificultad. La dificultad, lo que os digo, si no sabéis lo del teletransporte, mucha gente se vuelve loca intentando ir, por ejemplo, de Mondstadt hacia el hombre. Y no, obviamente hay que usar el teleport, porque si no, la verdad que el destino estaría complicadísimo, tengo que decirlo. Aún así, lo que digo, tenía muchas ganas de traeros este tipo de vídeos porque realmente, como siempre os digo, Genshin Impact es un juego que me está gustando mucho. Ya sabemos que el 20 y pico de aquí en nada tendremos una actualización tochita con lo de Spina Dragon, así que mi objetivo estos días básicamente va a ser lo que digo, completar las legendarias que me faltan, que ya sabéis que son 4, y un poco ir preparando también a los personajes, ¿no?, para lo que se venga después de esto. Tengo muchísimas ganas de ver cómo continúa un poco toda la aventura, porque, no sé, puede estar bastante interesante. Vamos a ir por aquí y hablamos con el sonriente Xiang. Vale. Vale, vamos a entregar. Vale, venimos aquí, vamos al mapa. Ahora lo que hay que hacer, básicamente, hay que buscar en el mapa dónde se encuentra y qué punto tenemos cercano. En este caso, por ejemplo, este de aquí. Vamos allá. Y nos teletransportamos. Vale, para este segundo encargo, como podéis ver, la clave es que sí que podemos correr, pero lo que no podemos es mojarnos ni que nos afecte ningún elemento. Así que vamos a usar el teleport en el caso de que estéis jugando la versión de PlayStation 4. Os digo que vais a enfrentaros con un problema extra, y es que la pantalla de carga de este portal al que estamos yendo normalmente tarda unos 15-20 segundos, que os descontarán de ese bonito tiempo que pone arriba a veces de 80 segundos. Así que la clave es literalmente correr, hacer sprint con los personajes e intentar llegar lo más rápido posible. Sobre todo os recomiendo, cuando os acerquéis al tema de del paso este con Hilichurls, os van a intentar atacar y os la pueden liar bastante, así que tenéis que buscar la mejor ruta en el menor tiempo posible. Como ya sabéis, siempre desde aquí os recomiendo arrancad corriendo. Como podéis ver, tengo 58 segundos, así que obviamente podemos usar el dash para ir avanzando un poquito, pero aquí la clave no es eso, la clave es poco a poco el ir consiguiendo, ¿vale?, un buen sprint. Para ello, esperad un poco incluso a recargar la barra mientras vamos aquí avanzando, como podéis ver, normal. Vale, aquí podemos correr y saltar prácticamente sin ningún problema, ¿vale? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahí está. El tema, aquí con el tema de los Hilichurls hay que esquivar por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no os van a atacar. Aquí os recomiendo que, aunque vayáis un poco más apretados de tiempo, paréis un poquito el personaje para que podáis pegar un sprint final y saltar, porque como podéis ver aquí hay dos formas. Si tenéis un personaje que tiene un ataque de hielo, podremos congelar esa agua, pero si no, vamos a tener que hacer un salto literalmente de fe aquí. Ahí está, hablamos y lo tenemos. Importante el tema del saltito, porque si tocáis el agua ya sabéis que fallaréis. Vale, aquí está, tenemos completada este encarguito. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale?, es venir a buscar y completar el último de ellos. Para ello, en este caso, volvemos aquí al menú de evento y vamos a ir a Wanmin para llevar, ¿vale? Como siempre, lo que digo, hay que ver el pedido. En este caso hay que entregar los productos sin volar, recibir daño y ser afectado por ningún elemento. Podemos correr, pero no volar, importante, ¿vale? Vamos a aceptar la misión. Esto nos indicará el lugar en el mapa donde tenemos que ir, que es el Chef Mao, ya sabéis, Liyue. Y bueno, vamos a ir allá. Este tipo de eventos, a ver, me parecen graciosos, me parecen divertidos y tal, pero es lo que digo, en Play, por ejemplo, como los tiempos de carga son los que son, tenéis que tener en cuenta que puede ser un poco complicadito, ¿vale? Yo os lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque de verdad se nota muchísimo. Vale, venimos por aquí, hay que hablar con el Chef Mao. Está aquí nuestro amigo. Hola, Chef Mao. Vale, vienes a probar el arte culinario. Vale. Ruinas de un Yu, ¿no? Vale. Vale. Entregar. Vale, vamos a abrir el mapa. Y en este caso para las ruinas de... Si no podemos volar, lo suyo sería caer desde aquí, ¿no? Vamos a ver, en este caso lo que digo, hay que buscar el teleport. A ver, nos ha dicho que no podemos volar, pero lo que sí que podemos, por ejemplo, es hacer ataques ascendentes y descendentes para un poco ir avanzando más rápido. Así que vamos a intentar con eso ganar el tiempo, ¿no?, que de normal se nos quitará con el tiempo de carga. Lo normal es que esta tengamos unos 60 y pico segundos. Pero lo que digo, el tiempo de carga pues nos va a hacer mella, obviamente va a fallar muchísimo. Y nunca creo que tengáis más de 60 segundos, la verdad. O sea, es un problema de la Play, pero es lo que digo, es que es absurdo. Básicamente en Play 5 carga bien y no tienes ese problema, pero mira, 63. He tenido más o menos suerte, literal, así que bien. Vale, como podéis ver, el objetivo está allá. Así que, por ejemplo, sí que podemos realmente pegar un salto y hacer esto, ¿vale? Como podéis ver, así sí que podemos ir bajando más rápido, ¿vale? Pero la clave sobre todo es lo que digo aquí. Por ejemplo, hacemos el salto este y... Oh, ahí estamos, venimos aquí y hasta abajo. Lo mismo. Con esto vais a ganar un tiempo más que clave para poder en este caso ir bordeando esta montaña. Aquí cuidado con los enemigos que habéis visto ahí detrás, porque son los que digo que pueden fastidiar. Y bueno, ahora aunque nos quedemos sin, con el truquillo este del salto y tal, creo que os lo vais a poder sacar sin problemas, ¿vale? Como podéis ver, todavía nos falta llegar, sí, pero ya no vamos a tener ningún problema porque básicamente tenemos sprint, tenemos un poquito de todo. Y al final, pues bueno, lo difícil ya está hecho. Ahora aquí, claro, el problema va a ser que obviamente pues se os pare más tiempo de lo que digo, por el tema de las pantallas de carga en Play, que bueno, pues fastidian lo suyo, ¿vale? Vamos a entregar y con esto... tenemos las entregas completas de este evento. Los días siguientes, lo que digo, no creo que vaya subiéndolo todo porque tengo que subir sobre todo cosas que no tienen que ver con esto, pero la verdad que me ha gustado y lo que digo, son 60 plataformas diarias, que bueno, básicamente si alguno tenéis algún problemita por aquí por el canal me lo podéis preguntar e intento echaros un cable sin problemas. Ya os digo que no creo que haya mucho... ¿Por qué se me desvía? Ah, por lo de la puntería, vale, vale, vale. Ahí está, pues. Vale, cogemos el cofre. Y listo. Pues nada, ahora sí que sí. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Iba a decir, voy a entregar y todo, o sea, voy a enseñaros cómo cojo la recompensa, pero se me ha puesto aquí el combate en medio, así que si el tío quiere guerra, la tendrá. Vamos allá. Ahí estamos. Vamos. Y listo. Vamos a ver que esto siempre suelta objetos buenos, así que vamos a cogerlos. Y ahora sí que sí, un momentito, hago recolección de las cositas de aquí y ya os enseño el tema de las fotogemas y demás. La verdad que como evento, lo que digo, estaría bien, pero veo que este es un poco lioso y está mal implementadito en la Play 4, tengo que decirlo. Pero bueno, vamos a ir por aquí, vamos a ir a eventos, ¿vale? Y simplemente pues ahora ya podemos recoger, ¿vale? El tema de las protogemas y ya está. Bueno, tendríamos con esto recién salido del horno, lo que digo, un evento facilito, lo vais a tener disponible, ¿vale? 3 veces al día, lo que digo, irán cambiando los recorridos y tal, pero bueno, aquí yo os lo voy a poner y probablemente, lo que digo, esto lo estoy poniendo en directo en Twitch, pero haré un vídeo recopilatorio para YouTube del evento, igual que hice con el de vuelo, ¿vale? Todo para que lo tengáis en un día y ahí podéis disfrutar de cada una de estas aventuras. Así que si os ha gustado el vídeo, aporread el botón de like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.